Hello, good evening, everybody. How are you tonight? ¿Cómo están? Hello. Hello, my name is Criseida. Nice to meet you, Criseida. Very good. Nice my to name meet is you. My name is Teacher Carlos. Okay. Very good. Okay, esperemos un minutito en lo que se están incorporando ahorita nuestros compañeros. Okay. Démosles un minuto a ellos. Okay, testing. Hello, everybody. Algunos no escuchan. Revisen sus micrófonos, sus audífonos. Okay, very good. Check your microphones. Check if you can hear me. Okay, very good. Okay, welcome, bienvenidos. Welcome to the meeting. Okay, so I have some people here. Algunos no tienen la cámara habilitada, pero veo sus nombres. Okay, quiero revisemos nuestros micrófonos. Selena, can you hear me? Remember, cuando van a hablar, tienen que permitir, no pueden estar en mute cuando van a hablar, sino que denle clic al micrófono para que los quite de mute y puedan hablar. Selena, can you hear me? ¿Me escucha? Hello, Selena, ¿me escucha? Yes? Yes. Okay, very good. Le escucho a usted también. Nestro, can you hear me? ¿Me escucha? Sí, se oye, ya se oye. Ya se oye, perfecto, all right. Tal vez no escuchaba nada porque yo estaba en mute. Le estaba dando un minuto a los compañeros que ingresaron. Ok, very good. So, ahorita están en la aplicación de Zoom. Están en su teléfono o están en su computadora. Ustedes pueden ver esa opción que dice chat. Yes. ¿Ah? Sí, sí. Ok, pueden ver esa opción de dice chat. Les voy a mandar un mensaje. Quiero ver si lo pueden ver. Espérame. Quiero mandárselo to everyone in the meeting. Okay, very good. ¿Pueden ver ese mensaje que les acabo de mandar? Sí, teacher, sí lo miro. Yes, very good. En el chat. Le mandé el mensaje en el chat. Okay, very good. ¿Ya encontraron la opción cómo mandar un mensaje en el chat? Yes, very good. Okay. David says yes. Criseida says yes. José says yes. Kimberly Martínez dijo que no. Pero... Kimberly, ¿encontró la opción para mandarnos mensaje en el chat de Zoom? Yo creo que sí lo encontró, si no, no hubiéramos visto aquí su mensaje. Nestro, yes, very good. Neri, yes. Okay, Marcos says yes, very good. Okay, very good. David Martínez, he says, si lo escucha usted, si quiere, tiene que asegurarse de que no está en mute y puede hablar
hable, díganos hello. Selena, ¿sí la escucho? Hello. Okay, very good. Sí, sí la escucho. All right, very good. So, haciendo una prueba rápida. Okay, very good. So, ¿ya vieron dónde está el botón de chat? Okay, ahí no, pues, nos podemos comunicar uno el otro. Quiero que vean Zoom ahorita. Y creo que están viendo mi pantalla. ¿Pueden ver mis correos ahorita, mi Gmail? Yes. Sí, ¿verdad? Yes, okay. Sí. Very good. Okay, so están viendo mi email. All right, very good. So, información sobre este curso. Creo que todos le mandaron un correo con información acerca de, del curso, ¿sí? Yes. ¿Recibieron ese correo con la información, los detalles del curso? Sí. Very good. Excellent. Okay, so, what you have here is, quiero compartir esto, es prácticamente algo que ustedes recibieron algo similar. Inglés corporativo, módulo 1, principiante. Okay. Horario, lunes a jueves, de las 9 a las 10. So, ese va a ser el tiempo de nuestra reunión aquí, videoconferencia. Lunes a jueves, de 9 a 10. Alguien estaba escribiendo en el grupo de chat que no podía ingresar a la reunión. No se va a abrir hasta como a las 9. Porque yo tengo otro grupo de 8 a 9. ¿Ok? All right, very good. So, más o menos ahí, como 5 minutos antes de las 9, ustedes ya pueden ingresar o estar conectado en Zoom. Código del grupo, ¿ok? Este número lo vamos a usar para inscripciones, para cuando ustedes van a aplicar para el siguiente módulo, etc. ¿Ok? So, este es el código de nuestro grupo. Usuario de Zoom. ¿Cómo ingresaron a Zoom ustedes? ¿Usaron este usuario de inglés corporativo o usaron su cuenta privada de Zoom? En mi cuenta privada. Ok. ¿Ya vio un correo similar, Juan, donde le mandaron un contraseña así? ¿Un usuario de Zoom ya revisó? Sí. Entonces te recomiendo que tú uses ese usuario y contraseña de Zoom porque es tu cuenta institucional. Y, okay. Y hay otras herramientas allí que tú no vas a tener acceso si ingresas privado. Ya descargaron la aplicación de Zoom, ¿verdad? Sea en su teléfono o su computadora, su escritorio. ¿Ya la descargaron? Yes. Okay. Very good. ¿Preguntas? Yo entré en el link que enviaron. ¿Cuál link? ¿De Zoom? De Zoom. ¿De Zoom? Ok. Sí, no hay problema. Con tal que ingrese, número 1, con la aplicación. Y número 2, con su cuenta institucional de inglés corporativo. Okay. Después de eso tenemos otra información que es, dice URL de videoconferencia, pueden ingresar a través de aquí, no hay problema, pero asegúrense de que ustedes en su Zoom, les voy a enseñar mi Zoom ahorita. Si ven aquí, yo tengo estoy bajo la cuenta de inglés corporativo. Yo tengo mi propia cuenta de Zoom privada, pero yo no voy a ingresar a esta reunión con esa cuenta, sino voy a usar la cuenta institucional. Después tenemos el grupo de WhatsApp. ¿Ya todos se agregaron al grupo de WhatsApp? ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? No, yo no. Ok. Normalmente... Yo sí, ya estoy. Ya está, perfecto. Normalmente, como trabaja WhatsApp, es que alguien lo invita al grupo a usted, ¿verdad? Pero aquí, en este caso, ustedes ya están en el grupo. Solo tienen que aceptar. ¿Cómo van a hacer eso? Siguiendo este link que dice grupo de WhatsApp. Aquí está. Tienen que seguir ese link. Y después ahí le va a preguntar, join, ingresar, aceptar, lo que sea, denle sí.
y van a ingresar al grupo de WhatsApp. No es que yo los voy a invitar, ya están invitados. Okay. Lista de reproducción de videos de YouTube. Aquí es donde vamos a poner los videos de las clases de YouTube. Perdón, de las clases aquí que tenemos, lo vamos a poner en esta lista de reproducción de YouTube. Y ustedes, por ejemplo, no pudo venir a la clase, no pudo estar acá, no sé, no se pudo conectar, la internet no le sirvió. Se puede, en otro tiempo usted el día siguiente ve el video y solo adelanta la parte que le interesa. ¿Ok? Después tenemos el URL del curso. Esta es su cuenta de plataforma de inglés corporativo. So, si yo le doy clic aquí, me va a llevar a inglés corporativo. Ustedes tienen que, bueno, en mi caso yo acepté todo esto. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de que tienen acceso a esta plataforma de inglés corporativo. Les voy a enseñar cómo se mira. Creo que algunos ya pudieron explorar aquí. Primero, tengo que asegurarme de que estoy bajo mi propio contraseña. Por ejemplo, aquí dice Carlos Alvarado. Entonces, estoy bajo mi usuario. Después yo tengo el curso aquí. Ustedes tienen que buscar este que dice Inglés Principiante Módulo 1. Clic. Y aquí está el contenido y las tareas, los videos, la gramática, las pruebas, el examen. Todo está aquí de lo que vamos a hacer. Esto ustedes lo pueden trabajar en su propio tiempo. Pero las videoconferencias que yo voy a tener se basa totalmente en el contenido que está aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No. ¿Ok? Todo bien. ¿Alguien pregunta para qué se utiliza ese grupo? ¿Cuál grupo, José? No, el grupo de WhatsApp, nada más para saber en qué lo vamos a estar utilizando el grupo de WhatsApp. Fíjese que yo lo uso bastante cuando yo les voy a mandar, por ejemplo, material extra, material de apoyo, o cuando, digamos, estamos haciendo ahorita una clase y yo digo, vamos a grupos de trabajo y les voy a mandar una hoja de trabajo en WhatsApp. Entonces, sí lo usamos bastante. Es importante que todos estén ahí. Lo vamos a usar así como una herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya. ¿Qué más? Si ustedes ven aquí, hay 5 secciones en la plataforma. Este es un módulo de 4 semanas. 5 secciones. Cada sección tiene más o menos, si ustedes ven aquí, como unos 4 o 5 lecciones y tareas, ¿verdad? Está la lección y después hay un knowledge check. ¿Qué es un knowledge check? Es una prueba para ver si usted entendió el contenido. ¿Okay? Después, nosotros lo que vamos a hacer aquí, la forma que vamos a trabajar estas 4 semanas, es que nosotros vamos a trabajar una sección y un poquito más por semana. Para ya la 4ta semana poder terminar todas las sesiones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ok? ¿Alguien aquí me está escribiendo en el chat? No, preguntas, Néstor. Very good. Excelente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a dar aquí en las videoconferencias? Es, por ejemplo, los temas que están aquí en la plataforma. Yo voy a brindar un apoyo extra, una práctica extra, actividades comunicativas para aplicar lo que ustedes ya aprendieron de gramática, etc. Estas reuniones no son obligatorias que ustedes ingresen aquí a esta videoconferencia, pero yo estoy aquí para ayudarles. Y también creo que esta es como la 6ta vez que doy este módulo de principiante módulo 1. Y yo he visto que el progreso de una persona que no viene a las reuniones y una persona que sí está aquí en las reuniones es bastante diferente. Una persona que está en las reuniones aquí puede practicar, puede aplicar, puede comunicarse en inglés. Para eso estamos, ¿verdad?
¿Pueden trabajar una persona sola sin nunca? Sí, claro. Pero no hay mucho beneficio allí. Solamente el conocimiento gramático y de vocabulario. Pero ya la práctica, la parte comunicativa, aquí se desarrolla en esta videoconferencia. A no ser que usted tiene a alguien con quien hablar inglés durante el día. Ok, very good. Do you have questions? ¿Preguntas? Hasta aquí, acerca de los materiales, David. Dice, ¿esta plataforma se puede usar todo el día? Sí, sí, David, tú la puedes usar las 24 horas, 7 días a la semana, cuando tú quieras. Después me dice aquí, dice, pero sí, exploramos por nosotros mismos cómo aprenderemos si somos principiantes. Ah, ok. Fíjate, David, que los videos que están aquí están traducidos también al español. Entonces, si tú ves un video básico, como el que vamos a ver ahora, tú te vas a dar cuenta de que está traducido al español y tú puedes leer en español por si no entiendes. Las evaluaciones que se hacen en la plataforma están los knowledge checks, pero también hay dos exámenes. Está el examen después de la sección número 3, que es el midterm exam, y también está el examen final después de la sección 5, que es un examen como... Si ustedes pueden ver mi pantalla, dice examen final y hay como 4 o 5 secciones. Estas son las evaluaciones. Se hacen aquí en la plataforma. Yo no les voy a calificar nada. No me tienen que mandar nada a mí, sino que todo está aquí. No tengo acceso a ver sus resultados. Entonces, yo estoy un poco limitado en eso. Pero estoy aquí para apoyarles si tienen alguna duda. ¿Preguntas? La sección 1 es toda la semana. La forma que trabajo, como dije, era una sección y un poquito más por semana. So, esta semana me gustaría poder terminar por la sección 1, por lo menos. Recuerden que tenemos 4 semanas para terminar las 5 secciones. Ajá, pregunta. ¿Cómo entregaremos las tareas? Se entregan simplemente haciéndolas aquí en la plataforma. Solo tienen que hacer el contenido que está aquí. Los knowledge check, cualquier... por veces hay una parte donde ustedes tienen que escribir preguntas, etc. Eso está aquí en la plataforma. Yo no me tienen que mandar nada a mí. Ok. ¿Preguntas? ¿Acerca de las herramientas? Es importante saber usarla porque, pues, ya ahora todo es la tecnología lo que nos ayuda. ¿Preguntas? Dice, pero las secciones las veremos siempre por Zoom todos los días. Usted puede ver las secciones cuando usted quiera. Usted puede trabajar en cualquier momento que usted tenga durante el día, puede completar las secciones, puede ver los ejercicios, los videos, etcétera. Usted tiene que completar la plataforma. Cada vez que yo veo un video o completo un ejercicio, me da un chequecito verde y eso me dice que ya terminé esa sección. Ustedes quieren, pues, completar toda la plataforma. De allí viene su nota, de allí viene si usted pasa al siguiente módulo o no. Pero aquí en Zoom, en las reuniones aquí de videoconferencia, nosotros vamos a tomar los temas de allí y los vamos a practicar en una forma comunicativa, para aclarar cualquier duda y poder practicar eso y pues prácticamente comunicarnos mejor usando esas herramientas. En la parte de abajo de los videos hay como conversar con alguien para escribir cómo funciona. Sí, deje ver si le puedo dar un ejemplo. Algunos videos le va a decir, aquí abajo puede poner un post y puede como discutir, poner sus comentarios. Por ejemplo, este es un video sobre los pronombres que lo vamos a ver ahora o mañana. Y si ustedes ven aquí abajo, hay una parte aquí donde dice post. Entonces, yo aquí puedo add a post. Es así como en Facebook, como escribimos un mensaje en el muro. Y bajo discussion,
title. Yo voy a poner Teacher Carlos aquí. Usted ponga su nombre completo, o su nombre. Y aquí yo puedo escribir los ejemplos o lo que me está pidiendo que escriba en la plataforma, el video. Por ejemplo, el video me pide, hay algunos ejemplos usando los pronombres. He is my brother. She is my mother. Por ejemplo, ¿verdad? Y después yo voy y le digo submit. Le doy clic en submit y allí graba mi respuesta. Algunos videos le va a decir que haga eso. Es necesario practicar practicar en el horario de 9 a 10. No, como le digo, usted tiene acceso a esta plataforma de inglés corporativo todo el día. Estamos aquí en esta reunión para poder reforzar y aplicar lo que usted ya aprendió en la plataforma. Por ejemplo, si yo aprendí aquí los pronombres, entonces yo como teacher los voy a guiar en una actividad y ustedes pueden poner en práctica eso. ¿Pregunta, José? ¿Levantó la mano? Sí, la pregunta es, cuando yo lo comienzo a practicar en ese ejemplo que usted dio ahí, pero para responderle a alguien simplemente me tengo que ir a una como respuesta, algo así, vi yo en la plataforma. Bueno, aquí usted no va a comunicarse con otra persona, pero si el video, por ejemplo, le dice, hágame unos ejemplos con los pronombres, entonces usted va a venir aquí en el post. Si usted vio, yo le di clic ahí donde dice post. Lo voy a hacer de nuevo para que vea. Permíteme. Aquí, usted puede ver ahí donde dice post. Correcto. Add a post. Entonces, bajo add a post, bajo título, yo voy a poner mi nombre y después aquí abajo pongo mis ejemplos. Y después le doy submit. En el caso si el video me dijo que quisiera eso, ¿verdad? Sí, la pregunta era, porque yo estaba viendo el primer tema, que era la presentación. Uh-huh. Y ahí vi unos posts que estaban en el cual dos personas, no sé si eran dos personas o una simple que le estaba respondiendo una a la otra. Como el ejemplo de, hi, my name is José Guadrón. Uh-huh. Okay. Y alguien más como que si respondía. Esa era mi curiosidad. ¿Quién sería el que respondería? Si no, cualquier persona que esté en la plataforma o alguien especial. No, allí José, la persona simplemente estaba hablando con ella misma. Porque. Ah, va, okay. Sí. Estaba poniendo solo en práctica. Solo practicando, respondiéndose uno mismo. Sí, tenía esa curiosidad porque vi allí que estaban dos nombres y me quedó esa duda, pero gracias por la respuesta. Sí, sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Questions? Cuanto a la plataforma, cómo se trabaja. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Quiero enseñarles una herramienta que tiene aquí Zoom. Cuando ustedes ingresen y quieren revisar su micrófono, entonces le dan aquí esta opción. Está al lado del micrófono, es una flechita. Yo estoy en computadora. En celular yo sé que está la opción, pero puede que sea un poquito diferente la forma que se mira. Entonces aquí dice microphone, ¿ok? Tengo que asegurarme de que yo estoy usando el dispositivo correcto. Por ejemplo, si yo me voy aquí, yo estaría usando el micrófono de la computadora. Pero como yo estoy, si ustedes pueden ver, yo estoy usando audífonos, tengo que asegurarme de que estoy aquí. ¿Qué pasa si yo no cambio eso? Si yo estoy, no me van a poder escuchar. Obviamente no me van a poder escuchar. Entonces asegúrense eso, que reconozca la aplicación, el dispositivo que usted está usando. Después hay otra forma si usted quiere revisar su bocina. Aquí dice test speakers. Probar. Y dice, les voy a dar aquí clic para que ustedes escuchen ese sonido. Do you hear this ringtone? Sí, lo escucho. Okay. Testing, 1, 2, testing.
Y me dice, ¿escuchas eso? Sí. Y ya cuando yo le doy check a las dos cosas, significa de que mis audífonos y mi micrófono están funcionando bien. ¿Ok? Porque algunos decían que no escuchaban. Posiblemente es porque se conectaron con algún audífono o algo y su computadora o la aplicación no lo está reconociendo. Pero pueden realizar ese examen. Si tienen alguna duda, pueden hacer ese examen. Ok, ¿preguntas? ¿Questions? ¿No? Ok, very good. Este es un grupo principiante. Al inicio, tal vez por esta sección número uno, voy a hablar inglés y español. Tal vez en lo que vamos progresando, ya ustedes se van a sentir más cómodos y voy a poder usar más el inglés. Ok. Very good. So let's go to number one, section number one. The first video is an introduction. Okay. Introduction number one. So le voy a dar play para que ustedes puedan escuchar este video. Aquí a la mano derecha está la conversación, una traducción al español. Okay. Pero no se acostumbren a leer solamente en español, sino que si pueden escuchar en inglés, sería mejor también. Oda. I'm Jennifer Miller. One. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, very good. So, the conversation in the video. ¿Quién escuchó la conversación? Right? It's basically this. Okay? Lo voy a poner en mute solo porque escucho un sonido. Okay, thank you. All right, the conversation is this. Michael, hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Hasta ahí llega la conversación. Okay, it's an introduction. All right, so what are we going to do right now? Esta va a ser nuestra primera actividad. Vamos a practicar esta conversación. Now, what you can do first, lo que pueden hacer primero es en vez de ser Mike y Jennifer, tal vez pónganle su nombre. Usted y otro compañero, compañera, pueden practicar esta conversación. Okay. Practíquenla una, dos, tres veces. Y después van a ir aquí a esta actividad que yo les voy a mandar esto por WhatsApp ahorita. Y ustedes pueden completar la conversación. Y usando este tipo de ayuda, como este guía que está aquí. Y entonces, ya cuando se sientan cómodos con eso, pueden hacer después la conversación sin ver nada, sin ver ningún documento. ¿Ok? So, primera actividad, practicar la conversación en la foto. Segunda actividad, practicar la guía, llenarla y practicarla. Y tercera actividad, hacer una conversación sin ninguna ayuda. ¿Ok? ¿Creen que lo van a poder hacer? ¿Yes? ¿Actitud positiva? ¿Yes? ¿Yes? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo van a poder hacer. ¿Ok? Very good. So, actitud positiva. Let's go to groups. Tal vez esta es la primera vez que usan Zoom
Zoom tiene una opción de nos podemos dividir en grupos de trabajo. Y lo voy a dividir ahorita en grupos de 2 o 3. ¿Ok? Para que puedan practicar esta conversación que vamos a hacer, esta introducción. ¿Ok? So, vayan a Zoom. Tienen que estar en Zoom. La mayoría tiene su cámara deshabilitada. Mi recomendación es que cuando ustedes estén hablando con otra persona en la parte comunicativa, si puede, por favor, prender su cámara para que lo podamos ver, para que usted pueda ver su compañero, yo lo pueda ver usted y nos podamos comunicar un poquito más bien. Entonces, ahorita en Zoom les va a caer un mensaje que dice que les va a decir si quieren ir al grupo o aceptar ir al grupo. Entonces, denle en aceptar o join en inglés y van a ir a los grupos de trabajo. ¿Ok? Somos 20, bueno, 19, estoy incluyendo yo. Vamos a hacer grupos de 2 y 3. ¿Ok? ¿Listos? Let's go. Ahora, dónde va a estar ese material que vimos? Se lo voy a poner en WhatsApp. ¿Ok? Acepten la invitación ahorita para ir al grupo. Okay, very good. José Ricardo, acepten la invitación para ir al grupo. Juan Hernández, acepten la invitación para ir al grupo, por favor. ¿Aló? Hello, hello. Ah, buenas. Buenas. Aquí en este grupo tenemos a William, Brenda, Marcos. ¿Están ahí? Saluden, por favor. Sí. Aquí estoy presente. Ok, Marcos. Thank you. William, Brenda, are you there? Salúdenos, díganos que están ahí. Recuerden de que tienen que abrir su micrófono para poder hablar. Brenda, William. William dice que tiene problemas con el micrófono. Ok, William, tienes que realizar ese examen que yo hice así cuando estábamos, cuando les estaba enseñando esa herramienta en Zoom. Tienes que realizar ese examen. Brenda, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Ok, qué bueno, ahora sí la escuchamos. Tal vez no la escuchábamos antes porque tenía el micrófono cerrado. Ok. So, Brenda, usted y Marcos, you're going to practice the conversation. ¿Ya vieron en WhatsApp que le mandé la imagen? Okay. Ahorita. Sí, yes. Okay, so, first activity is practice the picture. Practiquen la foto. Then, you can practice the activity, la guía que está ahí, practice that. But put your name on it. And then activity number 3 is you're going to try to do the conversation with nothing, only speaking. Okay, listos? Okay. Okay, so Marcos, tú vas a ser Michael. Jennifer, tú vas a ser donde dice... perdón, Brenda, tú vas a ser donde dice Jennifer. Do you see? Una pregunta, el apellido de él es, ¿se pronuncia cómo? ¿El apellido de quién? De la persona, Ota.
Michael Ora. You can say Ora. Ready? Michael, you go first. Yes. Hi, my name is Michael Ora. Brenda? Hello, Brenda. Estamos esperando su respuesta. Brenda? Okay. Marco, creo que Brenda, no sé, está teniendo problemas. No le escucho. Brenda, recuerden abrir su micrófono para poder hablar. Let's do it. You Hola. And I. Brenda, ¿está ahí? Hello, Brenda. Cerró su micrófono, Brenda, por eso no la escuché. Ok. Está abriendo y cerrando su micrófono, recuérdelo. Ahorita lo puede mantener abierto, no hay problema. Ok, Brenda, quiero que practique la conversación con Marcos. La foto. Ok. Marcos, ¿puedes iniciar otra vez, por favor? Ok. Hi, my name is Michael Ora. Brenda, estamos esperando su respuesta. Brenda. Ok, Marcos. Hola. Brenda, estamos esperando su respuesta para la práctica que está haciendo con Marcos. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. I am sorry, what's your light? No, se brincó uno. Nice to meet you too. Ahí está. Michael. I am sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, very good. ¿La pueden hacer otra vez? ¿Más rápido? Okay. Yes. Okay, good. Okay. Hi, my name is Michael Ora. Carlinia. Ajá. Porque dice nice to meet you. Ajá. Y la última palabra. Es tú, es mi YouTube. Ajá, como que también a usted le da gusto conocerme. Solo tú. Así. Al final es tú. Ah, bueno. Bye. Bueno, entonces. Hi, my name is Oscar Martínez. Amnelly Sanabria. Pero sí, porque después vos me preguntabas el apellido. Ok. Hi, my name is David Martínez. I am Henry. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, where's your last name again? It's Linares. Y ahí donde dice, it's nice to meet you, ¿qué es? Es un placer conocerte. Pero tiene como para rellenar ahí, ¿el qué? Como digamos, para seguir. Sí, mi nombre. Es un placer conocerte, Henry, por ejemplo. No, ya. Tengo que mencionar tu nombre, entonces, ahí. Vale. Vaya, Néstor. Ahora se busca el estudiante uno y el que responda. Ok, very good. So, ¿quién quiere hacer la conversación sin leer? Only speaking.
traten, intenten. Try it. You can do it. Yo, pero solo viendo así, nomás el teléfono. No, yo me refiero sin leer. ¿Quién puede hablar? No, sí, yo. Sin leer. Yeah, ¿hablar fácil. Fluido o lo que está escrito aquí? Sin leer. Hello, for example, David. Hi, David. My name is Carlos. I am David. Nice to meet you. Nice to meet you too. Teacher, solo una consulta. ¿Qué pasó? What happened? Tell me. Ahí donde pregunta el apellido, ¿es necesario el again? Yes, again, es como decir, me lo puede repetir, es decir, otra vez me lo puede decir, porque ya me lo dijo antes, pero tal vez no escuché muy bien. Ah, okay. Mm-hmm. Okay. All right, so practice. Practice speaking. Hagan solo una introducción, no tienen que ir a hablar del cómo se sienten, el clima, no. Just, hello, my name is Carlos. What's your name? Mm-hmm. My name is Jose. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name again? That's it, finish. Está ahí. You can do it. Intenten. You can do it. Okay. Practice. Go. Hello. Are you there? Hello. ¿Están ahí? Are you there? Yes, teacher. Practice. Let me see. Let me hear you. Let me hear you. Quiero escucharlos. ¿Quién va? ¿Quién va primero? Va. Deme, sería... Regina. Hello. Voy yo de segundo. Ok. Pregúnteme usted. Ah, ok. Hi, my name is Nery Carranza. I am Regina Figueroa. It's nice to meet you, Regina. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Figueroa. Hey, very good. Ahí está. That's the conversation. Now, ¿están leyendo? ¿La pueden hacer así sin leer? Yeah. ¿Le hicieron sin leer? No, yeah. Yo no. Yo leí. Okay, very good. Pues la próxima la va a hacer sin leer. Okay. Very good. That's it. That's what we're supposed to do. Okay, we're going to go back to the meeting right now. Okay? Vamos a regresar okay, a la reunión general. We're going to go back now. Okay, very good. Estamos de regreso. Okay? Aquí estamos en la reunión general otra vez. All right, did you practice? Did you get a chance to practice? ¿Practicaron un poquito? ¿Sí? Mi compañero se salió del grupo. Sí, ya lo voy a regañar. No, quédense en el grupo, ¿verdad? No es que, ya me aburrí. Ya tuvo miedo de hablar y me voy a salir, ¿no? Okay, sino que quédense allí en el grupo, porque este es su tiempo para hablar. No es mi tiempo. Este es el tiempo de ustedes para poder practicar, hablar, preguntar, aplicar lo que aprendieron. Ese tiempo de speaking de grupos es muy importante. Es para ustedes, no es para mí. Entonces, quédense allí. Okay,
Quédense ahí, ajá. Otro dice, mi compañero me ayudó con la pronunciación. Entonces, es muy bueno que se ayuden el uno al otro, allí en esa sección. Yo siempre hago grupos y no crea que le va a tocar la misma persona siempre, sino que nos vamos a mezclar. Y allí es donde vamos a aprender mucho. Entonces, ese es el tiempo de aplicar, ¿verdad? Lo que aprendimos. Ok, so, let's see. Let me share my computer. Ahora creo que no nos va a dar mucho tiempo. No voy a poder entrar al otro tema, pero mañana sí. Ok, so, I need two people. ¿Quién quiere llenar la conversación aquí? Two people. Yo. ¿Quién es yo? David Martínez. David, excellent. One more person. Who wants to go? Jose Guadron. Jose, okay. Yep. Excellent. So, David, you're going to be number one. Jose, you're going to be number two. Yeah. Ready. Yes. Ready? Ready. Hi. Hi, my name is David. I'm Jose Guadron. It's nice to meet you, Jose. Jose. Nice to meet you too. No, ¿cómo es? Nice to meet you. Too. I'm sorry. What's your last name again? It's wrong. Okay. Very good. Okay. Jose, te voy a dar un tip. Con esto okay. de la tecnología, no tiene nada que ver con el inglés, sino que no hables muy cerca al micrófono. Okay. Se escucha mejor cuando simplemente está casi normal, porque si tú te lo pones bien cerca, se escucha muy. All right, very como good. Con ajá. Okay. Ajá. Okay, gracias. Okay, very good. So, two more people, another two people. Ellos hicieron, le hicieron muy bien, ellos, David y José, le hicieron muy bien. Who wants to go? Next. Other people. ¿Quién más? David Martínez con el student 2. Question 2. ¿Qué significa 2? También. O como nosotros decimos por veces, igualmente. Ok, que so. Cambie. Cambiemos Guadron con David. Guadron no es student number one. Yeah. Y David es student number two. Yeah, but give me one second, Jose. I want to practice with other people. Okay, Reginia Figueroa, very good. And Marcos Sandoval, very good. Ready? Okay. Reginia, you're number one. Marcos, you're number two. Okay. Yeah. Yes, go. Okay. Hi, my name is Regina Figueroa. Marcos. I am Marcos. It's nice to meet you, Marcos. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Sandoval. Ah, okay. Solo que no se lo diste al inicio. Okay, very good, very good. Two more people. Let's see, another practice. Okay. Two more people. Let's see, yo tengo a Nestro here, and I have Kimberly. Can you hear me? Nestro, ready? Come on, Nestro. Le escucho, pero muy, muy de lejos, Nestro. Le escuchamos, pero bien suavecito de lejos. ¿Y ahora? No. Ya les voy a mostrar una vez más cómo pueden revisar su micrófono, ya que muchas personas dicen que no escuchan. Pero eso es de... Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Ok, Kimberly and Brenda. Kimberly, you're number one. Brenda, you're number two. ¿Listo, compañeros? ¿Estamos aquí? Sí.
Aquí estoy. Kimberly, are you there? Ok, otra persona, Kimberly no está, Vanessa and Brenda. Yes. Ok, Vanessa, Yala, you're going to be number one. And Brenda, you're going to be number two. Ok. Hi, my name is Vanessa Ayala. Hi, I'm Brenda Calderón. It's nice to meet you, Brenda. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Calderón. Very good, very good. Okay, now recuerden, si quieren hablar, tienen que quitar su micrófono de mute. Si no, no le vamos a escuchar nada. Okay, now I need two people to do this conversation, okay? Quiero que hagan la conversación, pero sin leer la guía que les puse. Simplemente speaking. ¿Quién la quiere hacer? Two people. ¿No quieren participar? Hello? No? Come on. Don't be shy. David, yo puedo participar. Hey, ¿quiénes hablaron ahí? David Martínez. David y Marcos. Marcos, very good. Okay. So, David, you're going to be number one. Marcos, you're number two. Okay. Hi, my name is David Martínez. I am Marcos Sandoval. It's nice to meet you. ¿Y el nombre de él al final? Marcos. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Sandoval. Very good. Very good. Excellent. So, esto es lo que deberíamos estar haciendo en los grupos, ¿verdad? Speaking and practicing, okay? So, let me show you, porque muchas personas están diciendo que no escuchan. Okay, let me show you. Si usted ingresó, creo que un compañero aquí nos puso una buena foto en el grupo de WhatsApp. No sé quién puso esta foto. Okay. Do you see here, si están usando el teléfono, dice, aquí dice entrar al audio y después está el botón para activar o desactivar la cámara. Pero allí donde dice entrar al audio, dice llamar a través del audio del dispositivo. ¿Ok? Entonces pueden allí darle clic, acepten eso, darle clic aquí y deberían de ya ajustar. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en la computadora o estoy usando la laptop o cómo se llama ahora, el tablet? And lo que yo tengo que asegurarme es lo siguiente. Mi computadora, aquí dice select a microphone y dice select a speaker. ¿Por qué dice microphone y speaker? Porque son diferentes, ¿verdad? El microphone es para hablar, el speaker es para yo escuchar. Entonces, algunos están diciendo, no escucho nada. Entonces, el problema es con su speaker. Otras personas ahorita que yo estoy hablando, hello, está allí, me escucha, y no puede hablar. O tal vez sí está hablando la persona, pero no le escuchamos a ellos, a esa persona. Entonces, es un problema aquí con el micrófono. Now, si ustedes ven, yo estoy en un laptop o puedo estar en una tablet. Entonces, yo tengo dos opciones. ¿Por qué tengo dos opciones? Porque mi computadora ya tiene una bocina. Igualmente mi teléfono. Pero yo prefiero usar los audífonos, ¿verdad? Entonces, tengo que asegurarme de que estoy usando ese sistema. Igualmente para mi speaker. Now, ¿cómo puedo probar? Ustedes pueden realizar el siguiente examen. Prueba. Test speakers and microphone.
¿Escuchan esto? ¿Eh? Si yo escucho eso, es que mi headphones, mis audífonos están funcionando. Entonces le doy yes. Hello, testing, 1, 2. Yes. Si escucho eso, entonces le doy yes. Y finish. Eso lo pueden realizar antes de la reunión para que no tengan ningún problema durante la reunión. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ya? No. ¿Ok? So, asegúrense que eso, ¿verdad? Sea ya que están en la computadora, asegúrense de que están. Creo que aquí bajo más hay unas opciones. Le pueden dar clic ahí también para poder ver si encuentran otras opciones para en cuanto al audio. Speaker and headphones. All right, very good. I'm going to stop sharing computer. Estamos programados para mañana, de lunes a jueves, recuerden, de 9 a 10. Okay? ¿Qué hicimos ahora? Simplemente quería repasar las herramientas con ustedes. Quería aclarar todas las preguntas, dudas que me mandaron en el chat. Y quería hacer por lo menos la primera prueba, mostrarles el primer video. Y cómo hacer esos grupos de trabajo que nos dividimos en grupos de 2 o 3. Eso lo vamos a hacer todos los días. Dividirnos en grupos de trabajo. Speaking groups. ¿Ok? Entonces vamos a usar WhatsApp y también Zoom. WhatsApp, por veces pueda que le mande alguna foto, alguna guía. Y después la speaking activity la vamos a hacer a través de Zoom. Now, cuando estoy hablando con el compañero, si pueden, activen su cámara. ¿Okay? No tengan pena. Conozcamos. Así hablemos como si fuera esto una clase normal en un salón. ¿Okay? Entonces, así nos vamos a poder ayudar en los grupos. Los grupos sirven para poder hablar con otra persona, aplicar lo que aprendí. Algunos estaban ayudando allí con la gramática, con el vocabulario, con la pronunciación. Ustedes van a aprender mucho de uno al otro. ¿Ok? So nos vemos mañana a las 9, la misma hora. ¿Ok? Pueden continuar trabajando en la plataforma. Nosotros ahora solo tuvimos tiempo para la lección 1.1, pero ustedes pueden seguir trabajando en la sección 1, viendo otros temas, completando otras partes de la plataforma. Y mañana vamos a ver 1.3 en adelante por ahí. ¿Ok? Ok. All right, very good. So, have a good night. Ok. Tengan buena noche. In English, we say, have a good night. Have a good night. And I'll see you tomorrow. Lo veo mañana. Ok. All right, very good. Ok. Bye. Adiós. Okay. Bye. Mañana. Okay.